Bueno, pues primero, buenas tardes. Y creo que este 29, como siempre lo he hecho, voy a demostrar. La gente me ha estado criticando esta semana porque me están enfrentando a luchadores grandes. Pues este 29 me voy a estar enfrentando a un luchador de mi talla. Y pues voy a demostrar que Microman puede dar mucho más de lo que ha dado. Entonces, pues estoy muy ansioso por la fecha y pues Guapito te ha demostrado que estoy bien preparado. O sea, vamos a ver más bien ese día si tú llegas Claro, voy a llegar a ese día y te voy a demostrar como esta vez y muchas veces más, ¿ok? Así que ese día te traigo. Fuerte las palabras de estos dos peleadores, pero sin duda alguna, Marcos, agradecer una vez más a la empresa que ponga este tipo de luchas. Es precisamente como lo acaba de mencionar Guapito, que es por primera vez que está aquí en la rueda de prensa. La empresa de Rob es como incluyente, siempre dándole la importancia a cada uno de sus elementos. Y todos y cada uno de ellos, a mí no me gusta decir primera, segunda, que todo es un cartel y todo es un programa. Que todas las luchas hacen cada uno su magia, cada uno tiene su relevancia. Y la lucha de los micros no podía ser la excepción. Y ahora, con estos dos tipos de cuidado, la verdad será una lucha muy explosiva. Una lucha muy fuerte entre ellos Es correcto, y bueno, yo creo que los medios de comunicación están ansiosos por tener este face to face para que nos regalen la foto, por favor, Cromar, Guapito, si pueden pasar al frente. Alisten sus camaritas para que.